Y les vamos a hablar para comenzar del trágico final de Mateo. Recordarán que la semana pasada les hablamos de una desaparición. Un hombre de 54 años y su hijo de 7 años habían desaparecido en Cantabria, en Asturias, discúlpeme. La madre, esto sucedió el viernes pasado, la madre puso una denuncia el lunes, el martes, lamentablemente. Aparecieron los cuerpos, pero ya sin vida. Hoy, evidentemente, como se manifestó el pasado jueves, Javier Urra lo decía en este programa, estamos nuevamente ante un delito, un crimen de violencia vicaria. Hoy les vamos a hablar de este pequeño muchacho que saltó al vacío empujado por su padre. El pequeño Mateo falleció el lunes pasado como consecuencia de los golpes que recibió durante la caída por un barranco en la sierra de Urbasa, Navarra, junto a su padre. Los cadáveres de ambos fueron localizados por un helicóptero de la Guardia Civil a primera hora del martes. Todo apunta a que el hombre de 54 años acabó con su vida y la de su hijo de 7 años arrojándose al vacío con él en sus brazos. Y detienen a un hombre por agredir sexualmente a una vecina, por cierto, menor de edad, además de drogarla. Ha sucedido en Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español jubilado como presunto autor del delito de agresión sexual contra la salud pública por agredir a una niña, como les decía, menor de 16 años, concretamente así como favorecer el consumo de sustancias estupefacientes a la misma, facilitándole marihuana, entre otras drogas. Y bien, les vamos a hablar de más claves para el juicio de Dani Alves. Tiene que haber un cierto quórum con la víctima. La víctima puede dar la vuelta a todo esto y hay cambio de estrategia. El nuevo plan, que vendría acompañado de una posible negociación con la justicia española, se trata de un posible acuerdo que ya se estaría negociando. Para que esto pudiera llegar a buen puerto, Dani Alves deberá primero indemnizar a la víctima por todos los daños ocasionados y también declararse culpable del delito. Y un joven afroamericano tremendo se graba para subir a redes sociales mientras golpeaba a diferentes personas. Terrible. Ha sido detenido concretamente en Texas después de que se grabara golpeando a personas para posteriormente, en fin, estamos en lo de siempre, subirlo a las redes sociales. El tipo se llama Alfred Lewis, tiene 19 años y compartía los vídeos en una plataforma llamada Nextdoor, una página en la que los usuarios comparten información sobre su vecindario. Y condenan a 43 años de cárcel a un hombre. Ha matado, asesinó a mazazos directamente a una vecina, a una anciana y a su hijo. El asesino, declarado culpable por un jurado popular, discutió con sus vecinos, ojo al dato, porque le debían dinero tras la colocación de una reja en la ventana. Y tremendo, otra vez hijos que agreden a las madres. Bueno, en este caso, un joven ha introducido en la boca de su madre una pistola. La mujer presentaba heridas en la boca y en un brazo, por lo que fue trasladada al hospital. Tengo que decir que la pistola era simulada. Manuel Linas estranguló hasta la muerte a su novia tras ver una película que quizá ustedes recuerden. La película tenía por título El corazón del ángel. Lo simuló al 100%.
La víctima, Beatriz Garau, fue hallada desnuda y cubierta con una camisa sobre el sofá de la casa del asesino confeso en la calle, concretamente Ausías Marc de Barcelona. Y el informe médico, amigos, de Conde Pumpido Jr., del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, digo todo esto porque si no, este tipo no habría salido de Rosita sin medidas cautelares y sin orden de alejamiento. Pero la noticia no es esta, esto es un avance que les hago yo, o más bien un recordatorio. La noticia es que parece ser que a la mujer que le denunció por violación, según un informe, la habría golpeado en la cabeza. Insisto, quien fue detenido en primer término por una denuncia de violación, Conde Pumpido Jr., el hijo del presidente del Constitucional, podría haber agredido a una mujer, además de agredirla sexualmente, porque la presunta víctima ha declarado que el abogado le golpeó en la cabeza contra la pared en diferentes ocasiones durante el episodio en el que, según la denunciante, Conde Pumpido hijo y dos hombres más la violaron. Todo hay que decir que, según algunas noticias, ella al parecer dijo que no habían sido los tres los que la habían violado, sino solamente uno, que sería Cándido Pumpido Jr. En cualquier caso, si los otros dos miserables estaban allí compartiendo la escena, de alguna manera han participado, ¿no? Bien, esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos. Pues vamos con nuestros invitados. En la tarde de hoy tenemos a Miguel Sánchez, él es ex policía, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ya nos ha acostumbrado a organizar algunas peleas de enjundia cada vez que viene este programa y hoy esperamos que ya no nos decepcione porque ya tenemos una tendencia. Esperemos. Y no la podemos romper. Esperemos. Así que, por favor, no nos defraudes. Vale, de acuerdo. Javier de la UD se estrenó con nosotros el otro día, le arranqué el compromiso de regresar y aquí está. ¿Cómo estás, criminólogo? Pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo por invitarme a estar esta tarde con vosotros, esta noche. Todo lo contrario, Javier. Y a compartir este rato. Es para nosotros un verdadero honor, como también lo es recibir en el estudio a Manuel Pedro Bernaldez. Él es abogado. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahí tres asuntos importantes. Comentaba con nuestros telespectadores que el recorrido de la noticia de esta pobre criatura de 7 años, que ha saltado al vacío, bueno, ha saltado con su padre lo tenía en brazos y de pronto salta al vacío. Bien, pues todo lo que hay detrás de esto tiene mucho que ver con el programa que emitimos el pasado jueves en La Huella del Crimen, cuando hablábamos de crímenes de violencia vicaria. Es decir, todos aquellos crímenes cometidos por hombres que no tienen mayor objeto que provocar en las madres de los niños, en sus mujeres, normalmente exmujeres, un dolor absolutamente insoportable. Para esto utilizan a los hijos. Así que esa desaparición del pasado lunes, en el que decíamos que se buscaba a este hombre y a este niño, ha culminado en nuevamente un crimen de violencia vicaria. Javier, bueno, yo esto creo es una lacra ya, ¿no? Sí, desgraciadamente, yo el otro día lo comenté aquí también, por desgracia en España cada vez es más habitual o lo vemos... por desgracia, con mucha frecuencia, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que bueno, aquí en este caso en particular hay varias cuestiones que yo creo que es importante destacar, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay
una clara intencionalidad, como comentabas, de provocar un sufrimiento enorme en la madre de la víctima, ¿no? del niño, arrebatándole lo que más quiere, ¿no? Un hijo. Y además lo hace en este caso el día después del cumpleaños de su madre, ¿no? Que es especialmente sangrante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a entrar en esos detalles, qué tremendo. Y busca, pues, ese dolor que ya de por sí es grande, elevarlo, o sea, su madre, evidentemente, o sea, queda asociada el asesinato del niño con la fecha del cumpleaños de su madre, ¿no? O sea, lo recordará mientras viva y cada día en particular, ¿no? Con su cumpleaños. Luego yo creo que en este caso es especialmente llamativo, yo creo, que la personalidad de este señor, ¿no? Probablemente es una personalidad depresiva, con una fijación, un sentimiento de pérdida, de no superación a la ruptura con su pareja, con su expareja. Que esto también, por la experiencia como abogado que tienes, sucede con harta frecuencia. Es decir, la idea es, anterior al asesinato, lo que hay es una separación de una persona que está obsesionada y que desde luego no entiende ni acepta la ruptura. No la aceptan porque ellos, este tipo de personas, tienen una manera muy peculiar de vivir el amor, diferente a lo mejor a una persona convencional, donde ellos no son capaces de superar la pérdida y no son capaces de aceptar que su expareja sea feliz con otra persona. Bueno, eso no es amor, eso es cualquier dependencia emocional, uh-huh. Es amor tóxico, es amor patológico, pero desde luego esa obsesión con una persona, vamos, no tiene de amor absolutamente nada, ¿no? Es realmente una pasión enfermiza la que viven estas personas y desde luego su manera de vivir el amor es de tal intensidad que cuando su pareja rompe con ellos, la sensación de soledad que les invade les lleva a desarrollar este tipo de conductas. Este señor había tenido conductas autolíticas anteriormente. Miguel, como policía, supongo que más de una vez has tenido que hacerte cargo o atender un episodio de violencia en el que un hombre agrede a una mujer y no hay mayor manera de hacerlo que terminando con la vida de su hijo, ¿no? Pues mira, sí, yo lógicamente aquí no puedo estar, no puedo disentir de ti. Empezamos mal porque aquí no puede haber polémica. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí que yo quiero dar un matiz desde el punto de vista policial, en el sentido de que ¿por qué descartan que ha sido un accidente? Porque las lesiones del niño han sido mínimas porque se ha lanzado abrazándole. Eso es muy importante a nivel policial. Hay otra cosa curiosa. Tú como criminólogo lo debes de... Bueno, habrás tratado algún caso. Los suicidas, por lo general, son muy cuidadosos. Y en este caso deja el coche abierto, que es una cosa que extraña un poco, porque suelen ser, incluso alguna vez antes de precipitarse, se quitan el reloj, lo dejan encima de la mesilla y tal. Pero vamos, yo, mi punto de vista, estoy de acuerdo contigo totalmente, que es una barbaridad, que esta gente es que, yo qué sé, no pierde totalmente el norte. Pero el tema policial es descartar totalmente. ¿Tú podrías sospechar que ha sido un accidente? Hombre, en un principio, si salen de excursión, hay muchos antecedentes para decir que no, porque manda unos WhatsApp diciendo que nos vamos a ver en el cielo, que a la mujer que te voy a quitar lo que más quiero, y entonces, lógicamente, todos los indicios parece ser que se suicida con el niño, y sobre todo luego ya no todos los indicios del móvil, sino el tema de las lesiones del niño, que es lo más importante, porque podía haber ocurrido que se van de excursión y se caen, se precipitan porque pisan, hacen una mala pasada y se pisan. Pero vamos, dejar los abrigos, dejar el móvil en el coche y luego la ausencia de lesiones del niño, todo hace indicar que se lanza para de alguna manera pues quitar el bien más preciado que tiene la madre, que es el niño. Llevaban 2 años y medio separados y no había ningún tipo de denuncia previa. Ahora, lo increíble es que en la separación, esta persona, con los antecedentes que tiene, porque era un enfermo mental, por lo que se dice, había tenido trastornos mentales, o sea, que era una persona, podemos decir, en tratamiento psiquiátrico. O sea, que se le permita, en igualdad con la madre, de tener la custodia del hijo. Yo creo que eso es un error increíble también. O sea, una persona en tratamiento psiquiátrico, con la carga emocional que supone un proceso de separación o de divorcio, que se le permita, sin ningún tipo de control o de supervisión, que pueda tener el hijo libremente. Y yo creo que había que haber actuado antes, había que haberlo impedido. Yo creo que el chaval estaba totalmente perdido, el pobre, estaba en manos de su padre,
que además, como ha dicho el compañero, se ha arrojado con él en brazos, ¿eh? Y parece ser que la herida, el chaval, pues no era tan grave porque lo ha protegido con su cuerpo, que eso también puede indicar un poco a lo mejor, o que se ha arrepentido en último momento, o que ha habido un accidente, un resbalón, sabe Dios, ¿eh? Pero de todas maneras, que este pero padre... Un resbalón. Estoy imaginándome que alguien se resbala, ¿cómo vas a abrazar? No, hombre, lo ha podido abrazar por miedo a que se cayese y se han caído los dos, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto es especular, ¿eh? Pero de todas maneras, que una persona con estos antecedentes, con la carga emocional que ha debido pasar, que debía estar en tratamiento psiquiátrico, que se le permita tener libremente al hijo, para mí es un fallo de las medidas cautelares que hay que tener en todos estos temas, ¿eh? Porque, claro, tienes razón, pero las medidas cautelares habría que revisarlas cada cierto tiempo, porque si en el momento de tomarlas el hombre pues más o menos está estable, pues cómo le vas a impedir que disfrute de su hijo pues cada fin de semana alterno. Luego sí, hay que hacer una vigilancia y un seguimiento, porque si el tío pierde la cabeza, pues lo que tiene que hacer lógicamente es retirarle la custodia compartida. El 22 de septiembre fue la última vez que este hombre, el papá de Mateo, compartió en sus redes sociales un mensaje, y él era bastante frecuente que subiera especialmente fotografías de las diferentes actividades que podía hacer con su hijo. La última vez que publicó era ese 22 de septiembre, concretamente fue cambiar su fotografía de perfil, en el cual estaba él con Mateo cuando era bebé. Solo ha habido una publicación, concretamente el 2 de noviembre, para compartir una imagen de un amigo que ponía: comparte esta rosa si tienes a alguien en el cielo. Yo creo que este tipo de cosas son pistas que este señor, de manera directa o indirecta, estaba dando de lo que iba a suceder, ¿no? Es decir, esto es lo que se denominan suicidios compasivos o suicidios altruistas, que de compasivos y de altruistas no tienen nada, ¿no? Pero lo que vienen a indicar es, bueno, evidentemente nadie tiene una bola de cristal, nadie puede saber lo que va a suceder, pero sí que, si tenemos en cuenta que este señor había tenido ya anteriormente conductas autolíticas, había tenido tentativas de suicidio, había estado publicando esas fotos, esos mensajes en redes sociales, quién sabe si a lo mejor alguien podría haber previsto esto, no lo sabemos, es verdad que es difícil de predecir. Yo en este sentido también me gustaría hacer un par de apuntes muy breves acerca de dos cuestiones en relación a la personalidad de este señor y a la víctima, ¿no? En primer lugar, la premeditación. Evidentemente estaba agarrando al niño porque si no, el niño se zafaría, el niño hubiera ofrecido algún tipo de resistencia. Está claro, por eso lo tiene que abrazar, para precipitarse juntos al vacío. A mí también me llama la atención el egoísmo de este señor, que lleva a cabo esta acción premeditada, y él no está pensando en, por supuesto, en su hijo, que eso por descontado, no, pero solo piensa en hacer daño a la madre del menor. Entonces, no está pensando este señor incluso ni en su propia familia, en la familia paterna de ese menor, ¿no? Los abuelos paternos, los tíos, eso a él le da igual. O sea, él ha privado de la existencia de ese niño a todos los familiares, sí, maternos o paternos, y ha sesgado una vida que tenía un futuro estupendo por delante. 7 años. Y por otro lado, destacar también, desde el punto de vista del menor, el menor no piensa que su padre le va a hacer daño. O sea, el padre está obrando con un abuso de confianza sobre ese menor que no espera que su padre le vaya a agarrar y le vaya a lanzar por un barranco, ¿no? Yo creo que eso nos da una medida de lo terrible de este caso, ¿no? Y de los casos que son como este, ¿no? El jueves pasado, como recordarán nuestros telespectadores, recuperamos para ese programa especial que hablaba de violencia vicaria, donde, insisto, Javier Urra, nuestro colaborador, ya apuntaba que las investigaciones daban como resolución del caso también un crimen de violencia vicaria, y la realidad es que la crueldad con la que estas personas, estos seres, que es difícil ponerles adjetivo, actúan, es verdaderamente sobrecogedor. 4 días más tarde de esa rosa que compartió en redes sociales, la primera publicación que realizaba desde el 22 de septiembre, 4 días más tarde, tendrían ya lugar los hechos. El domingo Mateo habló por última vez con su madre. Ese fue el regalo de cumpleaños para esa madre, hablar con su hijo por última vez. Al día siguiente, lunes, este hombre, aparentemente, según las primeras investigaciones,
agarró a su hijo y se lanzaron juntos al vacío, ¿no? Sí, desde luego es terrible y todo apunta a que, como bien decía mi compañero Miguel, que eso es, bueno, por los indicios desde el punto de vista de investigación policial, pues... Sí, sí, claro. Qué barbaridad. Bueno, pues han detenido a un hombre, ha ocurrido en Palma, lo han hecho por agredir sexualmente y suministrar drogas a la hija de una vecina. Solo tiene 16 años y compartía con ella, entre otras drogas, marihuana. La madre al parecer trabajaba y tiene otras hijas y decidió o pidió a estos vecinos, a este vecino, que cuidaran de ellas, y a partir de ahí se desarrollan los actos, una situación absolutamente miserable, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué ha sucedido? Aquí estamos viendo claramente, bueno, una de las cosas que llama la atención de este caso es que estamos hablando de una persona con una diferencia de edad bastante grande con respecto a la víctima y que obra también con un abuso de confianza. Parece ser que la madre, que había encontrado trabajo, que tenía otros hijos menores, había acudido, dada su relación personal con este señor, de vecindad o bueno, de confianza, en que, para que cuidara a su hija, ¿no? Y este señor ha utilizado, por llamarlo de alguna manera, ha abusado de esa confianza y se ha aprovechado de esta menor para abusar de ella, ¿no? Una vez, tenemos que hablar de las redes sociales, se percata esta madre porque este hombre, este vecino, le está solicitando a su hija fotografías de carácter erótico. Le solicitaba fotografías provocativas, ¿no? Bueno, yo de acuerdo con lo que has comentado, que tiene un abuso total de confianza porque es vecino. Los padres, pues, ¿qué van a pensar? ¿Esto qué me lleva a la conclusión? Pues que no te puedes fiar de nadie. Que no, y sobre todo piensas que ella es una persona mayor, porque creo que tenía 60 y tantos, ¿no? Jubilado, desde luego. Un jubilado. Era un hombre jubilado. Y la niña, pues, ¿cómo van a pensar que un jubilado, pues, para que veas, incluso no es muy dado que un hombre de mayor fume porros, ¿no? Pues no solamente fumaba él, sino que se lo daba a la niña. Y bueno, que llegamos a la conclusión de que, por muy buena apariencia que tenga algún abuelito, hay que tener también cuidado con la gente, que no hay que fiarse. Lo que pasa es que la chica no había dicho nada a la madre, ¿eh? Tiene toda la pinta que llevaban tiempo en la situación. O sea, la chica estaba con el vecino y había una complicidad con él, ¿eh? O sea, en el fondo esto no sabemos los detalles, pero es el mito de Lolita, ¿eh? Sí. Es el mito de Lolita, la novela de Nabokov, ¿eh? Sí. O sea, la ninfa, sí, joven, la engatusa un poquito, que seduce al jubilado y que es el vecino, y no sabemos si es el caso porque estamos especulando. No sabemos si ella ha seducido al vecino, pero, o el vecino le ha seducido a ella. Es evidente que llevaba un tiempo de complicidad. Llevaba un tiempo de complicidad porque la madre lo descubre cuando ve que hay unas fotos de la hija más o menos de provocativas. Provocativas, claro, ¿eh? O sea que llevaba un tiempo en esa situación, y también la madre, el desconocimiento de dejarle a los hijos a alguien que traficaba, porque parece que se dedicaba al trapicheo de drogas, que no solamente le suministraba marihuana, sino que también había otro tipo de estupefacientes. O sea, también un poco la imprudencia, ¿no? Pero no sabemos el medio en que se movía tampoco. Pero sí parece que la madre tarda, o la niña tarda bastante tiempo, porque las fotos ya eran anteriores, ¿no? Claro. Las fotos eran anteriores. Pero bueno, aún así, admitiendo eso, es menor de edad y lógicamente el delito existe. Esto te lo coge un ruso y te hace una novela, te hace Lolita. Sí, no, está claro. Yo creo que aquí también hay que tener en cuenta que en no pocas ocasiones las víctimas de estos delitos sienten vergüenza en reconocer que están siendo abusadas de estas personas. No sabemos si es el caso, porque sería aventurarnos mucho, pero podría darse el caso también que esta menor sintiese vergüenza de comunicar esta situación tan grave, ¿no?, a su madre,
por aquello de, del que dirán o... Quizá porque ella, él podría estar chantajeando. Quiero decir, tenemos dos posibilidades. Una, la que Manuel Pedro proponía, que bueno, está ahí, que la muchacha, haciendo uso de su libre albedrío, pues tuviera una relación consentida con un hombre muy, muy, muy mayor, bastante más mayor que ella, o que efectivamente, como nos dice Javier de la UZ, hay víctimas que no se atreven. ¿Cuántas veces incluso las agresiones sexuales son cometidas dentro de la misma familia? Y los niños o los jóvenes, los adolescentes, como es en este caso, están sometidos lógicamente al chantaje del adulto. Yo creo que también has mencionado una palabra clave, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo aquí al hablar de consentimiento. O sea, el consentimiento también puede estar viciado en el caso de un menor de edad. Puede haber un consentimiento viciado o también puede ser una mezcla de... ¿Qué significa para todos nuestros telespectadores y para mí misma consentimiento viciado? Que no se ha prestado libremente. Claro, o sea, puede ser que esa... La esta autoridad, chica, la edad, la diferencia... Claro, ella digamos que obtenga un consentimiento basado pues en pues ese abuso de superioridad de esa persona, o que se siente intimidada, o que por su falta de madurez no alcance una comprensión de lo que realmente está haciendo, ¿no? Nos vamos a Palma y lo hacemos con Kiko Mestre. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Kiko, muy buenas noches. Antes de recibirte, la verdad es que andábamos por aquí con varias teorías, desde el pleno consentimiento, con una suerte al final de argumento de Lolita, hasta un consentimiento viciado, hasta naturalmente pues que la muchacha no dijera nada pues por estar condicionada por amenazas de este individuo. Yo creo que amenazas no, pero que sí era más bien un sentimiento de Lolita, es decir, es un sentimiento de una niña que tiene 16 años y que está hablando con un señor jubilado, no han dicho la edad, pero se supone que entre 65 y 68 años, que fíjate tú... O más... O más, jubilado y de 84. 84, imagínate qué categoría de señor que lo que le está teniendo conversaciones a través de las redes sociales con esta chica, con esta menor, le está diciendo que le envíe fotos de posturas, digamos, sexuales y que además anteriormente le han estado haciendo tocamientos entre ellos, ¿no? Y además la gravedad de esto es que este señor aceptó cuidar a esta menor porque la madre, durante las horas que se tenía que ir a trabajar, porque esta señora tiene varias hijas, no podía atenderlas a todas, con la confianza que le generaban estos vecinos, claro, pues se los dejó para que cuidaran de ella. Porque hay un dato, Kiko, que no tenemos, pero que quizá toda ni siquiera lo tengas tú. ¿Este hombre vivía solo? ¿Este hombre vivía en una familia, con una mujer, con unos hijos? No sé, me produce un cierto rechazo dejar a una niña de 16 años al cuidado de un señor que vive solo. No, este señor tenía a su esposa, tenía una familia y además lo hacía cuando la esposa se iba a comprar o se iba a hacer algunos recados. Aprovechaba los momentos de que estaba solo con la chica, no estaba su mujer. De hecho, su mujer no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado. Brutal. Brutal, absolutamente brutal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y avanzarnos esta noticia que de momento se está investigando, aunque, no sé, por cálculo de probabilidades y con la profunda experiencia que tú tienes, Kiko, no sé qué te atreverías a decir qué ha sucedido aquí. Bueno, yo creo, francamente, es que por desgracia en Mallorca estamos muy habituados a estas denuncias de temas de agresiones sexuales a menores. Hay más de una cada día, es decir, esto lo dicen las estadísticas. Y yo creo que entre el 85 y el 90% son denuncias verdaderas que se castigan en los tribunales. Ya veremos la pena de prisión, no sé cuál, no me atrevo a decir cuántos años de cárcel, pero vamos, con la declaración de la chica, la declaración de la madre, los mensajes que supongo que están guardados en la nube o en el teléfono de la menor, pues hombre, son pruebas bastante contundentes contra este señor. Muchísimas gracias, Kiko, como siempre, que pases muy buena noche.
Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Nos vamos a ir con otros asuntos, concretamente con el caso de Dani Alves, que hay que ver la cantidad de ríos de tinta, ¿verdad?, que se han vertido ya. Será la vuelta de unos buenos consejos, pero permítanme, por favor, que antes de irnos les dé una buena sugerencia, especialmente para aquellas personas que, aunque hay que beber con moderación, con mucha moderación, a veces es inevitable que aparezca una copa de más. Así que si has tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado y con alguna copa de más, ahora la solución en exclusiva en Naturhaus llega: Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que tienen como consecuencia pues, que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero ni se muevan, que no saben la hora que tenemos por delante. Es que ni se la imaginan. ¿Los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad.
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues vamos con el caso de Dani Alves. Le dedicamos en su momento aquí en La Huella del Crimen un programa especial y la verdad es que da para eso y para mucho más. No ha pasado tanto tiempo, no crean, desde ese aciago último día del mes de diciembre de 2022 que supongo que el futbolista no olvidará en la vida. Bien, este caso puede dar un giro, bueno, o al menos queremos contarles la clave para un juicio que podría no celebrarse y la amenaza de la víctima que podría dinamitar el plan. Para que se produzca este acuerdo, todas las partes deben ratificarlo y la víctima, en este caso, siempre ha sido tajante que Nanay. A las puertas de la fecha en la que debería celebrarse el juicio, este caso, les recuerdo que en prisión desde el pasado 20 de enero, les decía yo, desde el último día, no, 10 días antes, pues daba hace un par de semanas un vuelco de 180 grados tras conocerse que Cristóbal Martel, el experimentado letrado con una brillante trayectoria en los juzgados, y el futbolista habían roto sus vínculos profesionales de mutuo acuerdo. Dani Alves comenzaba así una etapa con la abogada Inés Guardiola, que ha llevado casos de abuso sexual y daba paso a una nueva estrategia de defensa. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, María José? Encantado de estar aquí. Jorge, como siempre. Jorge, con todos los datos, decía yo que no ha pasado tanto tiempo, es desde el 20, pensaba yo que era casi desde los últimos días de 2022, aunque desde luego al jugador decía que esto, Jorge, se le está teniendo que hacer muy largo. ¿Y ahora qué pasa con este caso que tendría que salir como para, no sé si era la primera semana de 2024 o los últimos días de 2023? Sí, es inminente el juicio, todavía estamos en trámite de calificación en la audiencia provincial y veremos a ver qué es lo que ocurre. A mí me gustaría comenzar por hacer un matiz, ahora que se está hablando mucho de las condenas. Cuando eres acusado en un procedimiento penal, no siempre el éxito absoluto es la absolución. Evidentemente eso es lo recomendable, pero también se puede tener cierto éxito desde la condena, y me explico. Pensemos que el 95% de los casos que llegan a juicio, evidentemente, han pasado por una instrucción dilatada, una fase intermedia. En definitiva, llegan al juicio oral con indicios bastante de criminalidad. Por tanto, lo natural, vamos a decirlo así, es que terminen en sentencias de condena. Ahora bien, se puede terminar en una condena a la pena máxima que te pide el fiscal, o se puede llegar a una condena con una pena bastante inferior, una condena que permita que tu cliente no entre en prisión o, por supuesto, evitar el juicio e intentar un acuerdo de conformidad que satisfaga a todas las partes. En esta ocasión se está oyendo cada vez con más fuerza que efectivamente la conformidad es una realidad y que parece ser que se puede estar tramando o negociando de alguna manera esta conformidad entre las partes. ¿Qué es la conformidad? Muy sencillo, como su nombre indica, pues un acuerdo con la aceptación de la pena más grave que pida en cada momento las acusaciones. ¿Cuál es el momento para esta conformidad? Pueden ser dos: el trámite de calificación, como digo, donde estamos ahora. Ahora estamos en la audiencia provincial, en un sumario, por tanto las calificaciones se hacen allí, se está a la espera que califique el Ministerio Fiscal y la particular, y posteriormente se dará traslado a la defensa. En ese momento
se puede adherir a una acusación que se ha pactado previamente o también se puede hacer de manera autónoma con un escrito que firmen todas las partes para llegar a esa conformidad. También se puede hacer el día del juicio antes de entrar en sala, lo que se conoce como juicio de pasillo, digamos, y que estamos los abogados tan acostumbrados a este tipo de conformidades. Ahora bien, antes lo comentabas tú, ¿quiénes son las personas que deben colaborar? Pues muy importante, absolutamente todas: fiscalía, acusación particular, abogado, víctima, defensa y, por supuesto, muy importante, el propio acusado. En este caso, Dani Alves, y ojo, yo por mi experiencia decirte que muchas veces se tiran por tierra conformidades pactadas perfectamente convenidas simplemente porque el acusado habla de más. ¿A qué me refiero? Pues cuando se le pregunta simplemente, ¿usted reconoce los hechos de la denuncia? Pues te suelta un, bueno, parcialmente, bueno, es cierto que lo hice, pero bueno, no del todo como dice allí, aunque reconozco la pena. No. El fiscal se va a oponer a esto y además el juez va a hacer un control judicial de esa conformidad, y si no hay un reconocimiento expreso de todos y cada uno de los hechos, va a tirar por tierra la conformidad y se va a tener que celebrar un juicio. Por tanto, Alves lo que tendría que decir únicamente era sí, y respecto a la pena, me conformo con la pena que ha pactado mi abogado. Ahora entramos en el capítulo de qué pena podría conformar. Aquí tenemos que volver a hablar otra vez más de la famosa ley del solo sí es sí, esta vez de la ley 1.0 de Montero, no la 2.0 que llamo yo de Sánchez, la que corrigió el desastre de la ley de Montero. Como la estamos ante el principio de irretroactividad de la ley penal es favorable, pues se le aplicaría la ley penal de Montero, que sería la más favorable. Hablaríamos del tipo básico 179 de penas de 4 a 12 años de prisión, y si se aplica, ojo, el tipo agravado de 7 a 15 años. Y digo tipo agravado porque recordemos que se darían las vejaciones y la extrema gravedad en la violencia que dice el Código Penal. Recordemos que la víctima nos habló de unas vejaciones con unas expresiones que voy a omitir aquí, que todos recordemos, y además también habló de que le abofeteó, por tanto se podía aplicar el tipo agravado. Yo particularmente, para José, veo muy difícil que la pena de conformidad evite entrar en prisión a Dani Alves, por cuanto, aunque aplicáramos el tipo mínimo de 4 años, tendríamos que rebajar un grado la pena y que eso pase el control judicial de conformidad. Además, la víctima ha declinado y siempre ha dicho, o según nos cuentan, que lo que quiere es pena de prisión. Por tanto, es muy difícil que pacte una pena para que Alves salga de la cárcel. Y para terminar, decirte que la clave de todo esto, que lo que ha salido de la prensa, es si se va a poder evitar el juicio o no. Yo tengo que decir aquí que depende. Es posible que se celebre un juicio, y lo explico en medio minuto. No siempre que hay una conformidad se evita el juicio, porque la ley establece la conformidad para penas, ojo, que no excedan de 6 años de prisión. Si exceden, no se puede conformar. Y preguntarás, ¿pero por qué se llegan a acuerdos de conformidad con penas superiores? Porque se hace una, comillas, trampa legal. ¿Cuál es la trampa? Pues celebrar un juicio en pequeñito con una prueba mínima que pase un control judicial de garantía a lo que es algo más que una conformidad de un acusado, por ejemplo, médico forense, y valdría, lógicamente, la declaración de la víctima, aunque fuera muy reducida, para así, como digo, pasar ese control y tener más garantías y finalmente llegar al trámite de conclusiones. El fiscal modificaría sus conclusiones, el fiscal se adhiere y finalmente tendríamos la sentencia de conformidad que todos quieren. Pero, insisto, tendríamos que celebrar ese mini juicio en el caso de que la pena finalmente conformada fuera superior a 6 años de prisión. Y ya solamente preguntarte, en las diferentes noticias que rodeaban esta que hemos compartido contigo, que has analizado para La Huella del Crimen, y apuntaba efectivamente a esta conformidad y a una indemnización de la víctima. Yo misma lo he contado al inicio del programa, hasta donde sé, la víctima nunca aceptó dinero, ¿no? No, la víctima no ha aceptado dinero, pero esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si no recuerdo mal, es el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé el momento para el cual, hasta el cual, mejor dicho, la víctima puede pedir una indemnización, que es el trámite de calificación. Estamos todavía en ese trámite, entiendo que todavía podría pedir esa indemnización. Por tanto, hasta que no sepamos cuál es la acusación y el escrito de defensa, en definitiva, cuando pase esa fase de la audiencia provincial, no sabremos si realmente renuncia o no renuncia. Insisto, hasta la fecha no consta que haya pedido nada, pero además el momento de pedirlo sería, como digo, ese escrito de defensa, y todavía no se ha producido. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un honor tenerte con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Un saludo gracias, para todos. Querido. Seguro que ustedes, señores, han seguido con fruición incluso, ¿no?, este tema de este caso de Dani Alves, que, por cierto, creo que ha tenido 5 tipos de declaraciones. O sea, que ha declarado como
sí, con cinco versiones distintas, pero el que haya dado cinco versiones distintas tampoco significa nada, no le tiene por qué tampoco perjudicar. Es una información que yo dejo encima de la mesa, nada más. No, lo que sí que es cierto, una cosa, lo ha explicado perfectamente el abogado, el tema de cómo va la conformidad en un juicio, tiene que conformarse. Si hay una acusación particular, también tiene que, porque si no hubiera acusación particular, solamente con el trato con el fiscal se puede haber una conformidad, ¿no? Lo que sí que yo, entrando en otro tema de la situación de Dani Alves, yo creo que si no fuera Dani Alves no estaría en prisión provisional, ¿Por qué? Por la capacidad económica que tiene para poder huir. Aunque tenga retirado el pasaporte, bueno, está en la cárcel, ¿no? Pero si le alguna medida cautelar de retirar el pasaporte, pues podría a lo mejor por otros medios huir de España. Si no fuera Dani Alves, con estos hechos que narran en la discoteca, posiblemente si fuera una persona anónima, no estaría en la cárcel y mucho tiempo que llevan en libertad provisional. Estarían esperando el juicio en libertad, Ahí le perjudica, que algunas veces pensamos que el tener, ser famoso, vamos, que te vas a comer el mundo, y ahí en este caso claramente le perjudica su figura deportista y de fama. Bueno, todo depende, mi querido Miguel Sánchez, también es popular el hijo de Conde Pumpido. Bueno, pero estamos en dos casos distintos, que el otro día lo analizamos, que las cámaras parece que indican lo contrario. De todas formas, ya veremos lo que ocurre, si tiene razón. Medidas y medidas, es verdad. Efectivamente. Yo creo que, sin quitar una... Unas medidas cautelares para Conde Pumpido como mínimo, por favor. Y una orden de alejamiento, no, naturalmente, sobre todo para alguien como él tan macarra. En el caso de Alves, la conformidad parece como muy difícil, Porque si la chica lo que pretende es que él reconozca su culpabilidad de un delito, estamos hablando de una violación, Estamos hablando de un tipo de agresión sexual, podemos decir, agravada, Y entonces ahí la conformidad más beneficiosa serían 4 años, Tiene que ajustar al marco del delito concreto, claro, que la acusan. La conformidad se tiene que ajustar. Serían 4 años conmigo. Yo creo que, con independencia, sin quitarle una pizca de razón a Miguel, con lo que supone la figura pública de Dani Alves, ¿no?, de deportista de éxito, con unos ingresos por su actividad deportiva por encima de, bueno, estratosféricos, ¿no? Eso le permite situarse en una posición que podría garantizar efectivamente su huida y su evadirse a la justicia, ¿no? Pero creo que también una de las cosas que más daño le ha hecho a este señor es cambiar de versión 5 veces. Sí, hombre, eso ofrece una credibilidad mínima para una persona que está siendo acusada de un delito tan grave. Y por contra, del otro lado, tenemos una víctima que mantiene su alegato, su acusación y su relato de los hechos de manera constante durante el tiempo, y una víctima que además está renunciando, al menos hasta la fecha, como me ha explicado Jorge, todavía está en tiempo de poder hacerlo, a cualquier resarcimiento económico. Y yo creo que eso es un detalle importante. Voy a hacer un comentario concretamente en delitos donde solamente está la víctima con el agresor. Lógicamente, a la hora de dictar sentencia, ¿qué ocurre? Si la persona, la víctima, ha mantenido siempre la misma versión y es más convincente y lo afirma con mucha más seguridad, es en lo que se basan muchas veces los jueces para dictar sentencia. Aparte luego de todo lo periférico, que si hay parte facultativo, si hay manifestaciones, las cámaras, que eso, pero realmente lo que sucede dentro del cuarto de baño, ¿realmente quién sabe con certeza lo que sucede? Ellos dos. Pero está claro. Está claro, efectivamente. Vale. Lo que pasa es que luego todo es periférico a la hora Yo creo que el resarcimiento de daño tiene que ser, evidentemente, porque si no le va a perjudicar a Alves. Le va a perjudicar en cuanto a cualquier tratamiento carcelario de tercer grado o algo, si no ha cumplido el resarcimiento de los daños que ha causado. Yo creo que tiene que ir a eso, Él tiene que aceptar una indemnización y pagarla, El hecho está... Incluso por la conformidad, El hecho, Manuel Pedro, no era un comentario lo que yo quería hacer, son los invitados los que vienen a comentar. Lo que quería era ofrecer información y precisamente sobre este punto. La abogada de la joven dice concretamente que está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en tratamiento víctimas de violencia. Bueno, él le puso una condición para contratarla, me refiero a la abogada, y esta
Y esta condición era que quería que fuera a la cárcel. Dice, según la letrada, las palabras exactas de la demandante fueron: si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel. Ella desde el primer momento dijo que no. Además, la abogada dice que era algo más allá de una estrategia. Pero sí que quiero compartir este otro párrafo que me parece muy interesante al hilo de la noticia, motivo por el cual la hemos traído hoy a La Huella del Crimen. Tal vez el hecho de que ahora la negociación no suponga la libertad del futbolista a cambio de una indemnización, sino una reducción de su pena, podría llevar a la víctima a aceptar el acuerdo para evitar el calvario de someterse a un juicio y tener que revivir lo que pasó aquella noche. De no ser así, la nueva estrategia de defensa del futbolista no valdría para nada. Creo que es importante esta matización. Sí, es algo, ¿no?, complementario, eso, la cárcel y la indemnización. Eso, yo a ese respecto te diría dos cosas. Uno, en primer lugar, la víctima está en su derecho, se le da un resarcimiento, como es lógico, porque además la ley lo contempla así. Sí, o sea, tiene y Dani Alves tiene una responsabilidad civil derivada de la comisión del delito y la víctima tiene derecho a recibirla. Y por otro lado, está lo que desde el punto de vista policial o criminológico también llamamos victimización secundaria. Es decir, en este caso la víctima, esta chica, podría no querer verse sometida a revivir en un juicio lo sucedido aquel día y testificar y tener que recordar en una sala todo, a revivir esa situación mediante su declaración y enfrentarse en una sala de un tribunal a su victimario, ¿no? Por más que te pongan un biombo, pero tienes que escuchar la voz de este señor allí, tienes que saber que esta persona está allí, es la persona que te ha agredido sexualmente, ¿no? Yo creo que eso también es a tener en cuenta y por supuesto es totalmente respetable, ¿no?, en la víctima. Dicen que el juicio del caso Alves es el juicio que nadie quiere que se celebre. Cada uno imagino que por sus diferentes razones, ¿no? Sí, es una situación indeseable. Bueno, increíble esto de las redes sociales. Un afroamericano, hemos tomado un ejemplo de Texas. Lamentablemente lo que pasa a un lado siempre pasa a otro. Bueno, pues ha grabado golpeando a personas exclusivamente por buscar y por conseguir esos likes. Así que imagínense la crueldad de la circunstancia. El individuo, que tiene 19 años, pues se dedicaba a coger a personas en la calle, golpeaba brutalmente, grababa esos golpes y las subía, pero espérense, las subía a una página del vecindario que se llama Next Door. Brutal, ¿no? Bueno, la puerta al lado. La puerta al lado. Un tonto más. De un vecindario. Un tonto más, porque esto no es exclusivo de España. Hay más tontos que botellines. Pero parece ser que era un montaje, ¿eh? Parece ser que, no, pero que sí. Luego se saludan y tiene toda la pinta, sí, que le había dicho que le había dado dinero o algo, ¿eh? Pero vamos, si fuera cierto, pues un tonto, porque es que vamos. No os acordáis. Según la prensa de Estados Unidos, rigurosamente cierto. Era verdad. Yo voy a plantear un tema. ¿Os acordáis del famoso de cara de anchoa? Sí. ¿Eh? Hasta que llegó uno y le pegó un bofetón y se le terminaron todas las tonterías. Que en algunas ocasiones es lo que procede para estos tontos. Porque hay que tener en cuenta, este era una persona bastante fuerte, yo creo, ¿no? Sí. Es atlético, pero siempre hay alguien que te gana. Siempre. Acordaos de esto, que por muy bruto que sea uno, hay uno más bruto que él. Por muy listo, siempre hay uno más listo que él. En este caso, hasta que alguno, pues, vaya y le... Luego parece ser que ha pedido perdón. Creo que ha pedido perdón y eso dice que... Pero perdón una vez que ya... Sí, efectivamente. Yo quería... De los demás, quería, ¿no? Este es... le podemos ver, porque sí que yo quería plantearos una cosa que parece que es un poquito más profunda, por entrar un poquito en polémica. Imaginaros que hubiera sido un neonazi, un hombre blanco de 2 metros, 120 kilos, que vaya pegando por ahí a... Sí, que hubiese sido al revés. Efectivamente, vaya pegando a alguno de color. Sí, sí. ¿Qué hubiéramos pensado? Afroamericano. Pues efectivamente, hubiéramos dicho que esto era un delito de odio, que era una... Esto, ahí estamos, sin embargo, viendo... ¿eh? Ahí estamos viendo las... Sin embargo, las imágenes, aquí, como... sin embargo, aquí en este caso ni nos lo planteamos. ¿Eh? Este es el individuo. Efectivamente, aquí, 19 años. Aquí no nos planteamos que este es un racista porque pega a lo mejor algún Alfred Lewis algún blanco. Llama es una el personaje. Una
apostilla aquello aquí por si queréis entrar en este tema, porque si no, yo creo que esto a nivel policial no pero da más. Antes de sí. Nos vamos con Hugo Acha, que precisamente va a adentrarse los pormenores de este caso. Hola, Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí casi un placer saludarles. Igualmente, aquí casi se está organizando un debate sobre qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, ¿no? Si hubiera sido un ataque contra afroamericanos, de pronto una persona con rasgos blancos y casi con una filosofía neonazi. En cualquier caso, en realidad, ¿qué es lo que qué ha ocurrido, más allá del titular que hemos dado de este hombre golpeando a personas para subirlo a una página web? Bueno, mire, el problema fundamental, y se lo digo desde la perspectiva de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, es que en nombre de la corrupción política se ha dictado un discurso que condiciona las reacciones de la media, de la academia o de la opinión pública basado en aspectos puramente externos. La raza como una característica fenotípica no debería ser una excusa ni para validar una conducta ni para condenarla. El rasero debería ser la ley, y la legalidad no contempla ningún tipo de discriminación. Y este es el primer parámetro que se rompe en función a una muy larga historia de eventos que desgraciadamente se explotaron en función de agendas políticas. Casos emblemáticos que se dieron, como el de Trayvon Martin en los Estados Unidos, donde si no hubiera sido que se descubrió después que la persona que termina siendo quien termina con la vida de este individuo, un señor de apellido Zimmerman, se descubrió tardíamente cuando la campaña había procedido a lo que en inglés se denomina character assassination, a descubrirse que por línea materna el señor Zimmerman tenía ascendencia peruana, por lo tanto al ser latino era parte de otra minoría, hubiéramos tenido una historia completamente diferente. Lo que sucedió durante los denominados disturbios, un mero eufemismo para disimular que el movimiento que se denominó Black Lives Matter básicamente ocasionó los mayores disturbios y las mayores pérdidas materiales en territorio norteamericano desde la guerra civil de los Estados Unidos, es otro parámetro. Y hoy, cuando este mismo movimiento se convierte en un abierto, muy, muy ruidoso y público apoyador de las acciones de Hamas en los asesinatos en Israel, pues usted de nuevo tiene de nuevo una situación que le da este relativismo pernicioso que debilita instituciones y deslegitima a la justicia. Hugo Antonio Acha, muchísimas gracias por participar hoy en La Huella del Crimen. Muchas gracias. Sabemos que es usted un reputado investigador y conferenciante, y ha tomado contacto con nosotros desde el otro lado del mundo, donde además ha sucedido esta noticia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un placer, a sus órdenes. Gracias. Muy buenas noches. Es un gamberro, es un acto de gamberrismo absoluto. Es un tema de mala educación y que indica el nivel terrible de la degradación que hay en las escuelas e incluso en los ambientes familiares. O sea, que esta persona con la edad que tiene y tal se dedica a ir pegando a la gente, filmarlo y subirlo a la red para que le den like, indican el grado de degradación y degeneración que nuestra sociedad está adquiriendo. Y esto lo que hace es que nos entristece, y la tristeza, llevarnos berrinches, las preocupaciones, es decir, el estado en el que vive España a día de hoy envejece. Así que yo tengo un buen remedio, se llama Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina que voy a recordarles es absolutamente esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno
colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos queda el último tramo del programa y al rojo. Mira cómo el mundo al rojo. No se lo pierdan, nos queda una parte importante que está incandescente. Bromas aparte. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión.
condenan a 43 años a un hombre que mató con un mazo a sus vecinos, una anciana octogenaria, y su hijo. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, un 6 de junio de 2022, cuando el acusado se acercó al domicilio de sus vecinos y discutió con ellos porque le debían dinero por la colocación de una reja en una ventana. Bueno, la cosa es que termina la discusión, el señor se marcha a la casa, a la suya propia, se queda el octogenario y la hija, la octogenaria, perdón, y el hijo, pero es que de pronto este individuo vuelve. Vuelve con unos guantes, que imagino yo que no serían de seda, y con un mazo. Y a partir de ahí tienen lugar los acontecimientos, nos hemos vuelto locos. Bueno, yo creo que lo de este señor... El otro día, perdóname, hablamos de un secuestro, de un señor que secuestró a un fontanero, porque le había parecido muy alto, le había parecido un robo el presupuesto. Y bueno, amenazó con volar el edificio y lo tuvo retenido durante horas, o sea... Bueno, yo creo que este caso, o sea, es una barbaridad. Desde mi punto de vista, la condena por asesinato es incuestionable, porque además yo creo que desde el punto de vista criminológico hay unos hechos que apuntan, bueno, desde el punto de vista policial o jurídico, en el mismo sentido, ¿no? Este señor discute, se va a su casa... y planea lo que va a hacer, claro, vuelve con unos guantes, con un mazo, aprovecha que la puerta está abierta, o sea, ahí hay un aprovechamiento de unas circunstancias que le favorecen para introducirse en la casa, primero asesta un mazazo mortal al hijo de esta señora, que era el único que le podía hacer oposición en esa casa y ofrecerle resistencia, y una vez que ha asesinado a este señor, abusando también de esa superioridad, de ese elemento sorpresa, y cuando ya no tiene nadie que le ofrece ningún tipo de resistencia, asesina a esta señora mayor que estaba sentada en el sillón de su casa. Yo creo que es claro la calificación de asesinato, y 43 años. Parece ser que venían juntos en el coche porque eran vecinos y discuten por el tema del precio. En este caso, el que había hecho la obra, yo creo que es el que al final resulta que es el asesino. Sí. Que no había cobrado. Era una reja que había instalado. Sí, había, pero vamos, que aquí no hay posible discusión porque es un asesinato. No, lo han condenado. Lo han condenado ya. 23 lógico, años y hay premeditación y luego hay ensañamiento, claramente. No, y el ánimo de matar. Y el ánimo, claro, de matar. Porque si uno quiere, si solamente pretende lesionar o intimidar a una persona, no le golpea repetidamente veces con una maza en la cabeza. Los guantes, lo hubiera golpeado. En otra parte los guantes, pero... ¿para qué eran? Porque este bueno, era por el mazo. Porque vamos, yo también, esto se me escapa, los guantes era para no cortarse, porque yo creo, claro, que con el fin de no dejar huellas, lo mismo le daba. Pero yo creo, creo que aquí la discusión viene porque si había que haberle aplicado la prisión permanente. Porque con el límite de los 40 años, si habría que haber ido un castigo más duro, ¿no? Pero yo creo que no podían porque solo ha habido dos fallecidos, dos muertos, dos asesinados. Si llega a haber tres, le habrían aplicado la prisión permanente, ¿eh? De todas maneras, la prisión permanente es una revisión de la pena que te han impuesto siempre que esté en el tipo, ¿eh? Sería, si son 40 años, los 25 años se revisa para ver si te aplican hasta el grado, ¿no? Pero no lo van a condenar a una cadena perpetua que está prohibida, ¿eh? Eso también tiene que quedar claro, ¿eh? 40 años, pero vamos, los que va a cumplir 25, tiene 50, todavía puede salir con 75. No, yo creo que ya sale... Bueno. Ya se ha hecho un hombre ya, ¿eh? Ya se ha hecho un hombre. 75 todavía puede tener y liar alguna. Yo creo que después de cometer esta atrocidad, cuando salieran, tendrían que salir ya bastante, bastante mal, para que una persona con 75 todavía puede. Se lo tenían que dar con la pena cumplida a tres cuartos. Tres cuartos, usted le ves en la calle con 65, 70 años. Tres cuartos, que serían 30 años. Es una barbaridad. Si tiene 50 son 80, ya sale... Sí, 80 cuando salga definitivo, pero puede salir con permiso bastante antes. Y un sujeto de este tipo yo creo que no debía de pisar la calle, pero vamos, no ni a los 65 ni a los 75 jamás, con los pies por delante. Cuando salga, si es que sale, y desde luego no podemos estar más de acuerdo con Miguel Sánchez, bueno, si sale el individuo, tiene una ley de alejamiento de 300 metros para el hijo y para el hermano de las víctimas, respectivamente, y deberá indemnizar con 130.000 euros en total por el fallecimiento de sus familiares, cosa que naturalmente no va a hacer.
130.000 euros no los va a pagar. No va a pagar ni los 130 jamás. Y la orden esa de alejamiento, eso es una cosa totalmente vacía, eso no se va a cumplir porque no nadie va a estar embargar, nada, ¿eh? En principio, a priori, con un señor que le han condenado a 40 años de prisión, en principio no tiene mucho sentido. Si acaso suele ir aparejado con una orden de prohibición de comunicarse con las personas que se incluyen en el alejamiento. Me parece que cuando salga libre, me parece que dice. Claro. Suponiendo que eso tenga lugar en algún momento, y luego, evidentemente, o sea, asumir una responsabilidad civil de 130.000 euros, probablemente sea incapaz de asumirla, con lo cual, las víctimas, los familiares de las víctimas, salvo que puedan reclamarlo de alguna otra manera, va a ser difícil que puedan. Aunque los cobres, nadie te va a devolver a tu ser querido y muerto en una circunstancia. A tus seres queridos, porque además imagínense que están tranquilamente en su casa, tienen la puerta abierta, supongo que el área urbana en la que vivieran o rural pues permitía este tipo de cosas, pues estar tranquilamente en casa, en un pueblo, pues claro, el ambiente rural pues ya lo conocemos, son casas con puertas abiertas y de pronto entran, te dan un mazazo, te matan y después van a por tu madre que está tranquilamente sentada en un sillón con 80 años y hace exactamente lo mismo, que dices, qué barbaridad, ¿verdad? La mujer murió casi un mes después. A consecuencia de estas lesiones. Bueno, el siguiente caso tiene mucho que ver con algunas noticias que estamos trayendo a este programa de hijos que maltratan literalmente a sus madres. La última era de la semana pasada, un individuo, un chaval, un adolescente, que solo porque no le habían comprado un móvil nuevo, pues destruyó a patadas la televisión que tenían en la casa y, lo que es peor, a la madre y al abuelo la emprendieron a patadas. Bien, pues ahora tenemos que hablar de un joven, concretamente en Lugo. Introduce en la boca una pistola simulada a su madre durante una discusión. La mujer presentaba heridas en la boca y a consecuencia, bueno, en la boca y en el brazo, ojo, por lo que evidentemente tuvo que ser trasladada al hospital. El joven, 27 años de edad, en fin, no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un joven, y otra terrible que, por cierto, aprovechó porque ha salido han puesto una orden de alejamiento. Estábamos muy preocupados todos y me consta que ustedes desde el otro lado también, con este individuo que había tenido durante años encerrada a su madre, que no la dejaba salir ni al lavabo, que había perdido a la mujer casi 40 años, la mujer tiene 94 años en la actualidad, y bueno, el juez decidió dejarle libertad, cosa que naturalmente yo por lo menos sigo sin entender, pero sí quería decir que le han puesto una orden de alejamiento, que se la va a pasar por el arco del triunfo, naturalmente, si quiere. O sea, no entiendo qué hace ese tío en la calle, pero bueno, perdón, estamos en Lugo, pero me he acordado de esa sentencia porque el hombre ya era talludito y este pues no es un adolescente, vamos, 27 años. Sí, yo creo que aquí puede pasarnos lo mismo que hablamos el otro día, con independencia de cuál sea el motivo de la agresión. Yo el otro día, en el caso de este menor, comentaba que creo que había ahí un problema también de falta de tolerancia a la frustración por parte de algunas personas. Pudiera ser el caso. Volvemos a lo mismo. Aquí la víctima es su madre. Yo no sé si la madre sabía que la pistola era simulada o no. En cualquier caso, el miedo que pasa esa madre al verse agredida por su propio hijo, desde luego eso no es pagable. Eso es decir, que eso es un horror, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora cómo, ¿qué va a resultar de todo esto? Este hombre, si le pone un orden de alejamiento a su madre y está en libertad, como el otro día, desgraciadamente estamos acostumbrados a ver que las órdenes de alejamiento normalmente son papel mojado. O sea, como medida cautelar, pues son de dudosa eficacia. Cuando el agresor realmente tiene la determinación de agredir a su víctima, lo va a hacer. Orden de alejamiento no de por medio. Entonces, es verdad que si en ese
digamos, en su proyecto, en su idea de atacar a esta persona, es interceptado por la policía en ese caso, si está incumpliendo con esa medida cautelar, será castigado por un quebrantamiento de medida cautelar o quebrantamiento de condena y tendrá un reproche penal, pero evidentemente es muy complicado. Es muy complicado. Es un delito de amenazas, pero posiblemente se ha calificado como amenazas leves, de por causarlas mal. Esto a nivel policial no tiene tampoco, sin quitarte la gravedad del tema, no tiene mucho recorrido porque es una noticia que va a la policía y es una de las noticias que yo cuando estaba de jefe de judicial digo, bueno, esta noticia va a dar un juego cuando en realidad para nosotros es una cosa que no tiene mucha importancia porque la madre, estoy por asegurarte que sabía, tenía la certeza de que la pistola era de juguete, aunque algunas pistolas de estas, de las bolitas de plástico, se pueden manipular, porque yo he tenido algún caso que han manipulado, en lugar de disparar bolitas de plástico, luego disparan bolitas de acero que pueden hacer daño. Pero vamos, yo creo que no estamos ante ese caso, sino que el chico pues metió el cañón de la pistola de juguete. De 27 años, ¿eh? De 27 años. Exacto, el chico ya. Es un gamberro, yo creo, como... El artículo 171 dice que cuando se haga con medios peligrosos, incluso es un poco agravante, pero vamos, creo que es de 3 meses a un año de prisión por una... que hemos visto del tejano este que se dedica a pegar a la gente por la calle. Otro ejemplo de gamberro y de mala práctica. Uno tiene 19 de educación años, y este tiene 27. Y tiene 27. Y este, yo estoy seguro que la madre pues está harta de él, seguramente la haya denunciado, habrá una orden de alejamiento y la primera que cumple luego la orden de alejamiento es la madre, porque en cuanto llegue el tío, que será un bandarra, que ni trabajará ni estudiará, toque a la puerta, la madre, y además es comprensible que lo primero que haga la madre es abrirle y venga, pasa a tu habitación, incumpla a ella la primera la orden. Ay, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. En cualquier caso, la policía fue a buscar a este tipo ya talludito de 27 años y estaba nada, sentado en el salón de una casa cercana y naturalmente allí procedieron a identificarlo. Pero recuerdo que esta mujer tuvo que ser llevada al hospital y que además tenía también una lesión en un brazo, así que es fácil entender que ese pedazo bestia de 27 años pues la zarandeó, la cogió por el brazo, quizá le hizo la lesión y le metió una pistola en la boca. Qué indecencia. Manuel Lindas estranguló a su novia en Palma tras ver la película El corazón del ángel. La víctima, Beatriz Garau Hodman, les recuerdo, fue hallada desnuda y cubierta con una camisa sobre el sofá de la casa del asesino confeso, concretamente en la calle Ausias Marc de Barcelona. El acusado, pongo datos encima de la mesa, ingresó en el área de psiquiatría del hospital Sondureta tras confesar el crimen por teléfono. Sucedió el 20 de septiembre de 2022, cuando había quedado con su novia, Beatriz Garau, de 25 años, concretamente, para ver una película de miedo en la calle Ausias Marc. Y ahí empezó todo. Bueno, empezó y terminó. Bueno, yo creo que el caso este, el escenario general o la composición del lugar que nos podemos hacer, la verdad es que es peculiar. Se trata de un señor que ha sido diagnosticado con una esquizofrenia paranoide. Era un forofo de las películas de miedo. Su casa la tenía decorada con esqueletos de animales, con motivos de películas de terror. Tenía un historial previo de convivencia con una pareja con la que tenía muchísimas discusiones y con esta chica, que también parece ser que había tenido una relación con la que ya había terminado, la convenció para ver una película de miedo en su casa y la mató, la estranguló. Parece ser que él dice que se despertó después de ver la película y la estranguló, y mientras la estrangulaba también le mordió la nariz, seguramente para dejarla sin aire, asegurarse que moría asfixiada. El corazón del ángel, quiero recordar a todos nuestros telespectadores que es una afamada cinta del director Alan Parker de 1987, aunque les recuerdo que los hechos sucedieron muy posteriormente, en el año 2002. ¿2002, no? Porque yo creo que has dicho antes 2022. En el 2002 ocurre...
2002 ocurren los hechos. Discúlpenme, 2002. No, mi intención no era corregirte, pero yo creí que era hace bastantes años, porque este hombre, al final, lo que hacen es que tiene una eximente completa porque es esquizofrénico. Esquizofrénico, y entonces, pues no, en realidad, pues no es responsable de su. No es responsable de su sexual, además, ¿eh? Tiene pinta que el estrangulamiento. Parece que es como un rito sexual. Un rito sexual, no, es un rito. La película consta de que hay varios asesinatos y lo está investigando un detective, y son ritos satánicos, y este pues era un loco de las películas, y un día, pues bueno, un día no, que se le va la olla, o ya la tenía ida de por sí, porque si tiene una enfermedad, pues lógicamente le pasa eso. La película, yo creo que era, no sé quién, si era Robert De Niro. Y Robert De Niro. Yo la vi, pero hace muchos años, y entonces no me acordaba del tema. Me llama la atención, desde el punto de vista criminológico, el lugar de la comisión del crimen, que evidentemente es su domicilio, pero el escenario del crimen, ¿no? Y todo el delirio que tenía esta persona con las películas de terror, y todos los hechos suceden tras ver una película que la temática principal es el vudú, la magia negra, en fin, o sea, hay un escenario que incluso pudiera ser. Estaba con una cabra, vamos, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente, una persona con una esquizofrenia, y que dice que además afirmaba que escuchaba voces que decía que tenía que matar a esta chica. Yo creo que luego él, claro, porque esta persona luego tiene algún momento lúcido, yo creo que luego él llama a la policía, y dice lo que he hecho. He asesinado a mi novia, porque él lo hace pues en otro estado. Lógicamente, luego le asuelva, vamos, no es que la asuelva, sino que no es responsable de sus actos. Pero permitidme, creo que la secuencia es que ven la película, esta cinta gloriosa de Alan Parker, se quedan dormidos, no sé por qué están desnudos, quiero decir, puedo intuirlo, claro, pero ya que no había una relación entre ellos. Vale, bien, es que este dato me extrañaba, y cuando se despiertan, o sea, se quedan dormidos los dos, pues vaya usted a saber los motivos, es cuando se abalanza sobre ella y la estrangula. Es decir, no es que sucede por la noche, la estrangula emulando al corazón del ángel, y después se levanta por la mañana, se le ha ido las sustancias que tomara, o bien una situación mental. Lo sucedido realmente, ¿no? Solo lo sabe él, claro. Solo lo sabe él. Entonces, gran parte de lo que sabemos es por el propio relato del autor de los hechos. No, hombre, pero se supone que el hecho de la muerte de la muchacha, que por cierto era de complexión muy delgada, medía unos 60, por tanto, ya no pudo defenderse. O sea, claro, pero no sabemos, por ejemplo, si... Pero fue por la mañana, la hora sí, de, sí, pero por ejemplo, de la muerte. La escenificación de cómo aparece ese cuerpo, que el motivo por el que la muchacha aparece desnuda, todo eso son cosas que él ha podido elaborar en un momento dado, y realmente conocemos, por un lado, lo que se puede saber de una manera científica y objetiva mediante inspección ocular técnico-policial que habrán llevado la policía científica en el lugar de los hechos y los agentes de homicidios, y por otro lado, el testimonio de este señor, que tengamos en cuenta que es un señor que tiene una esquizofrenia paranoide, que por cierto, creo que si no me estoy equivocando, fue sentenciado a ingresar en un centro psiquiátrico durante 20 o 22 años que cumplen más o menos en estas fechas. Con lo cual, este señor, una vez que cumpla su ingreso, no sabemos si está capacitado para reintegrarse en la sociedad. Es otra de las cosas que el abogado sabrá más de esto que nosotros, pero es una de las cosas que se plantea, que donde vaya a vivir, los vecinos que sepan que haya allí una persona de estas, que ahora mismo la ley lo prohíbe. Es una de las cosas. Queda mucho para que salga libre, ¿eh? Queda mucho tiempo. Bueno. Es de 2002. Estamos 2024, pues el año que viene o el otro. Lo van a revisar, ¿eh? Y si no está espero bien. Que, no. Espero que esperemos, sí. Esperemos, esperemos. Y no que los vecinos estén donde vaya a vivir este sujeto, que estén alertados, porque claro, se han dado casos ya de. Claro, es que. Sí, claro, esto es como el del chicle, ¿no? No, el del chicle, no, perdón, estaba. Me he confundido de caso. En cualquier caso, que la muchacha que fue violada en un área rural, una persona que es un depredador sexual, un tío que había estado en la cárcel. Es que yo creo que la gente tenemos derecho
O sea, la ley de protección de datos y todo lo que ustedes quieran, pero la gente tenemos derechos. A mí me gustaría saber que un pedazo bestia como este, si le ponen en libertad, me da igual, está enfermo, pues que le curen. Me gustaría saber que lo voy a tener de vecino, oiga. Bueno, yo creo que además quiero que como sociedad tenemos que darnos cuenta de que hay determinados tipos de delincuentes que no son reinsertables. Claro, y este no son no recuperables. Es. Que son personas, un depredador sexual va a seguir agrediendo. Una vez que cumpla su condena, va a seguir agrediendo. Entonces, cuando cumplen la condena, pues han pagado su delito con la sociedad y en teoría no se puede tomar ninguna medida restrictiva de libertad con ellos. Exacto. Y entonces eso habría que de alguna manera revisarlo. Aquí el tema de la enfermedad, ¿eh? ¿Sí? Si ven que no está equilibrado, esquizofrenia paranoide. ¿Tú crees con lo que hay que todo es que tiende todo a que los enfermos mentales tengan ya están en la calle, que estén claro. en la calle? Esa no, es la tendencia. Le fijarán a alguien que le tutele, algún familiar. Ya yo hubo un caso parecido que estaba en libertad con una hermana o algo y en un momento que la hermana se descuida. Yo creo que sí, hace poco ese caso, ¿eh? Yo he conocido casos y la tendencia es que pasan 4 o 5 días ingresados y vuelven al domicilio aunque haya un peligro evidente. ¿Por qué? Porque la teoría es muy bonita, que salgan, que estén en la sociedad, que son enfermos, que es verdad que son enfermos, pero cuando hay un enfermo de este tipo no debe estar y si sale vigilado, lógicamente, y que la sociedad tome nota. Pero el caso, yo te digo que ha sido un caso, creo, en un momento que la persona, un familiar que lo tutelaba, se descuida y fue por la calle donde vivía y me parece que fue acuchillando a la gente. No sé, la doctora. Ha sido la doctora, hace... Es la doctora. Bueno, no, pero aparte la doctora de aquí de Madrid, sí, ha sido un caso de hace poco también, ¿eh? Pero o fue la doctora. Intentaremos buscarla, señores. La doctora de la doctora de la Concepción, exacto, después de estar haber matado a 3 o 4... La volvieron a poner en libertad. La ponen en libertad, tenía una tutora. El hermano o algún familiar se descuidó y empezó a acuchillar a la gente por la calle. Es que claro, aquí con la idea de respetar los derechos humanos, los demás creo que no somos humanos. O sea, las personas que podemos ser víctima de cualquier individuo como Manuel Ginás, que tuvo aquel día negro en 2002 y que, bueno, pues efectivamente, tal y como hemos dicho, una persona con una esquizofrenia paranoide que al parecer, justo cuando sucedieron los hechos, y estranguló a esta muchacha, la que le arrebató la vida, pues resulta que es que había tenido un brote el hombre. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Naturalmente estaremos pues muy atentos a investigar y a ver qué es lo que ha pasado, porque a mí me parece muy interesante, no solamente contar el hecho, que llama poderosamente la atención, no, el escenario del crimen muy interesante, era el que tremendo. Hemos dicho, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vamos, Miguel, pues vamos a investigar sobre esta circunstancia y lo vamos a contar a nuestros... Es que tienen que estar medicados. Si a no nuestros medicados, telespectadores. ¿Lo dejó la medicación? Sí, bueno, da igual, pueden estar medicados ahora, pero de pronto... No, que están, si no están medicados, si alguien controla que se medique, son un peligro, ¿eh? Ah, bueno, te refieres a... Ahora sí. Estará medicado porque ha estado en el hospital durante, claro, 20 años. Una vez que está libre, claro. No depende de él. Otra cosa es que esté medicado cuando es de voluntad propia, ¿no? El informe médico. Vamos al caso de Conde Pumpido, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, una mujer cubana, una mujer que al parecer ejercía la prostitución, estaba en casa de este individuo. En principio parece ser que había sido contratada, esto es lo que se contó al principio, que había sido contratada por una persona que era Conde Pumpido, pero que al parecer luego allí había tres, un español y un colombiano, y que no respetaron el pacto. Vamos, que supongo que querían hacer un 3x1 o cosa parecida. La cosa no terminó bien. Esta mujer denunció al hijo de Conde Pumpido por violación. Ella estuvo en... De hecho, ella estuvo en un hospital. Bueno, pues al parecer solamente quería decirles que efectivamente, esta mujer, por las investigaciones que hay, ha sido agredida en la cabeza, la han zarandeado y le han tirado además contra la pared. De este asunto nos vamos a ocupar mañana.
Javier, Manuel Pablo, muchísimas gracias. Miguel, qué gusto siempre tenerte aquí. Por nuestra parte, solo decir que la Comunidad de Madrid ha iniciado por tercer año consecutivo la vacunación simultánea frente a la gripe y la dosis de refuerzo para personas mayores de 65 años institucionalizadas y personal sanitario o sociosanitario. Los mayores que deseen recibir la vacuna en la red pública de atención primaria deben solicitar cita. Además, la dosis de refuerzo frente al COVID y la gripe se puede recibir también en los centros municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid, el centro de vacunación de la Comunidad de Madrid, los hospitales de vacunación, para pacientes de riesgo y los servicios de salud laboral de centros sanitarios, entre otros puntos habilitados. La vacunación conjunta gripe y COVID-19 se recomienda a los grupos de población que presentan un mayor riesgo de complicaciones o de cuadros graves en caso de padecer infección, ser mayor de 60 años, enfermos crónicos como pacientes con patología cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, obesidad mórbida, así como sus cuidadores y el personal sanitario y sociosanitario y de servicios públicos esenciales, bomberos, policía, etcétera. Para más información les recomiendo este código QR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana más. Muy buenas noches a todos.